hace un ratito. Ahora nos actualizamos con Miriam para ver si ya creció en esta movilización tempranera allí en Paseo La Reforma, esquina con París. Pero no sé si creció el número de integrantes de este movimiento, que efectivamente hace cosa como de 2 semanas por ahí ya hizo una de sus primeras movilizaciones, y pues insisten en eso, Ciro. Insisten simplemente en su basificación, la profesionalización, presupuesto, fin a contratos laborales temporales, cosas que hasta parecen simplemente de repetición, pero es lo que piden los trabajadores del sector salud. ¿Vamos a ir ya? ¿No podemos ir? No. Bueno, pues no podemos ir, Ciro. Pues no podemos ir. Ni modo, no se puede ir. Publicó un comunicado el PRI y el PAN, Ciro. PRI y el PAN publican un comunicado porque recientemente se dieron inconformidades del PRD a propósito de quién tiene que encabezar supuestamente las candidaturas pues en el Estado de México, en Coahuila y en el 24 en la presidencia de la Ciudad de México. Pero antes de dar detalles, a ver si ya podemos ir contigo, Miriam. Te vemos, te escuchamos. Buen día, Miriam Moreno. Buen día, Miriam. Buenos días, ejercicio de reforma. Desde las 8 de la mañana, un grupo de trabajadores del Movimiento Nacional de Trabajadores de la Salud están cerrando Reforma a la altura de París. A la altura de París frente al Senado de la República. Ellos están pidiendo que los reciba la Comisión de Salud, ya que desde enero les presentaron un pliego petitorio que básicamente, Ciro Manuel, versa en que ellos lo que no quieren ya son contratos laborales temporales. Obviamente ya nos hemos enterado que estos contratos son de 3-4 meses y después quedan en la indefensión laboral. Ya no los quieren, les están pidiendo mayor presupuesto, profesionalización, que los trabajadores sean basificados, y también están exponiendo que hay varios trabajadores en el Estado de México que no les han pagado su salario desde el mes de diciembre. ¿Quiénes están? Te repito, trabajadores del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud Federal y del INSABI. ¿Qué dicen? Que si no los reciben de aquí a las 10 de la mañana o antes, y sale una comisión para dialogar con ellos, la siguiente acción es cerrar no solamente esta parte de Reforma, sino también cerrar Insurgentes frente al Senado de la República. Bueno. Gracias, Miriam. Nuestros derechos laborales. Piensa que se desconectó, Ciro, pero ahí estamos viendo justamente las imágenes. Pues cerrado, ¿eh? Ojo, simple y sencillamente, sí, carriles laterales de Reforma están abiertos, pero carriles centrales cerrados. Así que bueno, y ahí piensan seguir un buen rato más. Paseo de la Reforma, Ciro. A ver.